Según el Centro de Investigaciones Aplicadas de la Universidad Católica, 600.000 niños, es decir, el 40% de toda la población infantil del país, está en situación de pobreza. Esto quiere decir que en sus familias hay un ingreso per cápita de entre 14.000 y 21.000 guaraníes. Por otra parte, 136.000 niños, es decir, el 9% de la población infantil de todo el país, está en situación de pobreza extrema. Y esto quiere decir que sus familias viven con apenas 7.800 guaraníes por día per cápita. La influencia intergeneracional de la pobreza está muy mantenida por la pobreza infantil. Esos niños que hoy son pobres, mañana van a estar en tu lugar y en mi lugar. Entonces van a tener menos habilidades que las que podrían haber tenido si estaban bien nutridos, bien atendidos. Al caer la tarde de un día domingo, sábado, lore, amo con guasú, jaupe y tatare que arrumbear. Mi guapo araganca, tu y garrotillo, ahí tisere, aunque ya te romaje vará. Te llevo en el alma cañita blanca, chevicio mi, humanda ensalada, uva, escueche, mueve un tapa, porque la asado a la milanesa, maiterei, jepu y so, da u por a ver. Hoy me de la vieja de cororo, dando vacas y la chesacandú. Vaya guacuera y vare a pama, oye en bate y pama, o guajupucú. A mi animal y moi guá. A más que a mí hace baile. Hoy guá, paite de la chapla de a, a vender paite de mortadela. Con braseros y fuegos que iniciaron con leñas que trajeron desde sus propias comunidades, bajo sus precarias carpas y también con algunos abrigos y frazadas que lograron obtener con algunas donaciones. Así se pasó el frío y la noche más fría tal vez de la semana aquí en la Plaza de Armas, donde más de 14.000 campesinos siguen con sus protestas y manifestaciones pidiendo la ley de emergencia de agricultura familiar. Más temprano podíamos hablar con algunos de ellos y esto fue lo que nos relataban. O mi mila ayuda a un colchón a repartir a mí va a más uruguayo. A ver, ¿sabes? Lleve a ver. 70 personas. 70 personas bien, menos 3, 4 carpas y cuatro. Oye, pero. Oye, ¿estás apurado? Si bebe y ni teñe, ¿no? ¿Cómo te quedas? Ahorita que vive CNTV. ¿Dónde? CNTV. No me te veo de basura. Ahorita yo 24.000 arroyos norte de zona cara ya hoy. Pensando, hago el hoyo.